Hola. Hola, sí, por favor, ¿me podrías comunicar con Abril? ¡Abril! Sí. Teléfono para vos. ¿Teléfono? Sí, atendé. No, pregunta quién es. Ay, atendé. ¿Quién te crees que soy? ¿Tu secretaria, nena? Dale, No, no son mi secretaria, son mi hermana. Dale, Victoria, ¿cuántas veces hice lo mismo por vos? ¿Puedes preguntar quién es? ¿Sabes qué pasa? Los favores me los haces vos a mí, porque yo soy tu hermana mayor. Bah, Dale, ¿qué tiene que atendé. ver que sea mi hermana mayor? Dale, Victoria. No quiere decir que yo tenga que atender todos los llamados. ¿Puedes preguntar qué es tan difícil? Discúlpame que haya tardado. Lo que pasa es que estaba resolviendo unos asuntos de derechos y obligaciones familiares. ¿De parte de quién? De Melina, que no esté. Melina. Hola, mira, la fui a buscar y no está Abril. ¿Querés que le deje algo dicho? No está. Qué lástima. Bueno, no, no importa. Decile que la llamé y que cuando llegue me llame. Chao. ¿Safé? Este es el único diccionario de inglés que tengo. Es chiquito, pero te No, va a chiquito, servir. pero gordito. Mira la página Sí. que tiene. Vamos a hacer una frase al voleo. How are you? No, tío. Me pregunta, Mirá. está. How are you? No, acá dice How are you? Pero mirá. Acá, ¿ves? Tiene la pronunciación por Al abajo. lado. Mirá, ¿viste? How are you? Ah, es una boludez. Y toda la gente dice, hablo inglés. Mira lo que how are you. ¿Y qué how are you? Sería como un saludo, como, ¿cómo estás? How are you? How are you? ¿Cómo estás? Ya te lo dije. Claro. Ahí, ya te, con eso ya te dije que. ¿Cómo? Dejate, dejate, están hablando en inglés. Mira qué maravilla. ¿Cuántas frases? ¿Tiene muchas frases o no esta? Sí, tiene muchas, tiene palabras y frases. Para que puedo Claro. comer. Que Claro. gane al ñoba. Todo esto dice acá, Sí. esas cosas. Sí, me encanta. ¿Me lo podés dejar un ratito para que el tío lo estudie? Sí, tío. Y yo necesito leerlo y después te lo devuelvo. Pero, tío, ¿vos para qué necesitas esto? Y cuando uno llega a una edad, mi amor, si uno no se puede estancar, mi vida. Y el tío es que a partir de esto dice, vamos a progresar, ¿me entendés? Con esto va a progresar el tío, va a progresar. Acordate, gracias, gracias, papi, vamos. ¡Vamos, papi, viva el progreso! ¡Cierra la puerta! ¿Progresar? ¿Qué le pasa al tío? ¿Qué quiere estar ahí, Melina? No seas guaranga. ¿Está por eso, ¿Qué? ¿Qué pasa, Melina? ¿La que viene ahí caminando? Es Abril. ¿La que tenías que invitar a tu chava party? Sí, esa misma. ¿Te vio? Espero que no. Bueno, ponete un poquito las pilas que te está invitando a una fiesta, ¿no, Melorio? Bueno, si es tan divertido, ¿por qué no vas vos? Porque no tuve la suerte de que me invitara, ¿eh? A mí tampoco, por ahora. Nos vamos para otro lado y listo, entonces. No, no, no. No, mejor nos quedamos acá. Yo estoy segura que voy a poder zafar. No, vas a tener que invitar sí o sí si te ve. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, Meli. ¿Cómo estás, mi hola, amor? Hola, hola. Bien, qué casualidad. Sí, una casualidad linda, ¿no? Sí, sí, re linda. Bueno. Ella es Solange, una amiga hola, mía. Hola, Solange. Rocío. Hola. ¿Qué tal? Qué Melina, yo me tengo que ir para mi clase de inglés. Después hablamos, ¿sí? Listo. Suerte. Chau. Gracias. Chau, Solange. Hasta luego. ¿Y cómo están los preparativos de la fiesta? Bien. Se me hace tarde. Me tengo que ir. Empieza la novela y no me puedo perder un capítulo. Chau. Chau. Melina, perdóname que me meta, pero me dijo Victoria que vos llamaste a casa para hablar con Abril. Qué tonta, me olvidé. Sí, yo llamé y dejé dicho que me llames. No me dijeron nada. ¿Cómo no te dijeron qué nada? Lástima. Sí, Victoria a mí me avisó. Ah, no, pero a mí no me avisó. Ah, bueno, está bien, no te aviso. Vamos a hacer una cosita, yo las voy a dejar a ustedes dos para que charlen solas y no. Yo me voy. No, Rocío, yo me voy con vos. No. Chao. Chao. Chao, Meli. Chao. ¿Para dónde vas? Para allá. Yo voy para allá, qué lástima. No, Abril, espera. Tengo que hablar con vos de un tema muy importante y ya no puedo seguir dando vueltas. Listo, varón. Ok. Bueno, listo. Se puede ir a trabajar tranquilo. Bueno, Roquito. Bueno. Thank you very much, boy. ¿Eh? Te dije gracias por todo, chiquito, en inglés. Thank you very much, boy. Thank gracias you por todo, chiquito. Te estás entrenando para estoy ahora. Estoy dándole. Ok. How much, please, sir? ¿Qué? No la agarré esa. Ay, no. Bueno, te la estoy tirando. How much, please, sir? ¿Cuánta plata le estoy debiendo, señor? How much? Por el laburo, me decís. ¿Qué le debo? ¿Cuánto sir, es? ¿Cuánto señor? Es, señor? ¿Cuánto es, señor? Se la trago. How much, please, por favor, te mandé. How much, please, sir? Como si nos conociéramos poco, ¿no? How much, sir? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué te voy a cobrar a vos, Marcia? Déjate joder, anda tranquilo. See you later. ¿Eh? Adiós. Thank you, bye-bye. Yesterday. No me sale como él, chico. Yo no tengo nada en contra tuyo. No, yo en contra tuyo tampoco. Pero casi ni te conozco. Yo tampoco te conozco.
¿Y entonces para qué querés venir a mi pijama party? Pará, ¿quién te dijo que yo quería ir a tu pijama party? Mi papá me pidió por favor que te invite porque vos te morías de ganas de venir. No, no, pará, pará, porque a mí mi hermana me dijo que vos te morías de ganas de que yo fuera. Nada que ver, nena. A mí mi papá me pidió por favor que te invite y me dijo que vos estabas re colgada y no tenías con quién salir. ¿Qué te dijo eso? Pero, ¿qué sabes? Está loco tu viejo, es un tarado. Pará, nena, mi papá no le decís tarado. Una persona que dice eso por lo menos es un tarado. Nada que ver, nena. Aparte, si mi papá dijo eso, es porque alguien en tu familia se lo tiene que haber dicho. Por ejemplo, tu hermana. ¿No viste que recién se fue diciendo que teníamos que hablar solas? Si acá hay una tarada, es tu hermana. Bueno, no vamos a discutir quién es más tarado de los dos. Yo lo único que te quiero decir es que yo a tu pijama party no quiero ir, ¿ok? A mí me haces un favor, porque la verdad yo no tenía ninguna ganas de invitarte. Me molesta que mi papá me diga a quién tengo que invitar a mi fiesta. Sí, la verdad que yo en tu lugar me sentiría igual. Sí. Me encanta que me entiendas. Sí, vos estás re bien, pero yo estoy re mal, ¿entendés? Porque mi hermana anda diciendo por ahí que yo estoy re colgada y que no tengo amigas. Entiendo. Gracias. Igual yo voy a hablar con mi hermana. No te pongas mal, no es para tanto. Sí, sí tenés razón. ¿Para dónde ibas? Para allá. Bueno, vamos, así seguimos hablando un rato. Bueno, dale, vamos. Which is your name? Ahí va. ¿Pero qué querrá decir esto? Hola, Sabrinita. ¿Cómo va, mamá? Mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué la actitud, mi cosita linda? ¿Y qué toca? ¿Cómo querés que esté? ¿Qué pasa, mi sino? ¿Cómo querés que esté? Después de la reunión que tuvimos ayer con mi marido, ¿te vas sin ni siquiera saludar? ¿Pero ¿Y cómo te voy a saludar si te fuiste muy cabrera con el tema de la Higgins, de la mira, Yankee? Justamente de la Yankee te vengo a hablar, justamente ¿Qué, de mamá, eso. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué, mamá? ¿Qué me decís? ¿Querés hablar conmigo? Escuchame una cosita. Sí, escuchame una cosita. Te voy a decir algo muy serio. ¿Quieres darle un pico, papi, antes? ¿Vos me estás cargando a mí? Enzo, ¿qué te pasa? ¿Estás tan cambiado? Yo he cambiado, mamá. Sí, estás muy cambiado. Además, he cambiado. Será la ideita de la Higgins esa. No sé qué pasa con eso. Escúchame una cosita. ¡Shit! ¿Qué? No, arranqué con el Yankee. Estoy bien porque estoy aprendiendo inglés y estoy dominándolo para hablar con escuchame la mujer. Una cosita. No te me pongas mal, bebé. Escuchame una cosita. ¿Cómo estamos? Yo no te voy a permitir de ninguna manera que vos a la mina esa la lleves a almorzar, a cenar, a llevarle flores, no sé qué. No te voy a permitir que le toques un solo pelo, ¿está claro? No, está claro, es cuestión de trabajo. Es cuestión de trabajo. Escuchame una cosa, Enzo. Que quede claro. Vos sabés perfectamente de qué soy capaz. Se armó la gorda. Hola, ¿cómo te fue con Melina? Rocío. ¿Vos le dijiste a Luisa Scarpelli que yo estoy re colgada y que no tengo amigas? ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo, ¿se lo dijiste o no? ¡No! ¿Ah, no? No, bueno, no tan duro, no fue así. Lo que pasa es que yo sé que vos tenés amiguitas, pero algunas veces te veo sola y entonces me pareció que... Rocío, ¿te puedo pedir un favor? Sí, lo que quieras. Mira, yo no sé cómo terminaste hablando con Luisa Scarpelli de mí. Pero te voy a pedir que cuando hables con él o cuando hables con cualquiera te limites a hablar de tus problemas y de tus cosas, no de lo mío. Bueno, está bien, tenés razón. Quizás me metí donde no me tenía que meter, pero... No sé, te vi sola y me pareció que era lo mejor, perdóname. Mira, Rocío, yo no soy un bebé. Y si estoy sola es porque me gusta estar sola. O bueno, no me gusta estar sola, pero no me queda otra. Y si me queda otra no se me da la gana de hacerlo. Pero estoy segura de una cosa. Es asunto mío. ¿Sí? ¿Hola? Hola, Luis, soy yo, Rocío. Hola, ¿cómo te va? Y más o menos. ¿Me puedes decir qué le dijiste a Melina para que le invite a abrir la pijama party? Nada, le dije que era tu hermana, que era una vecina nueva y que qué lindo sería que fueran amigas, nada más. Sí, pero también que estaba totalmente sola y que no tenía con quién salir. Bueno, le hice un comentario, pero no me digas que Melina se lo dijo de esa manera. Con lujo de detalles. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo le va a decir una cosa así? ¡Melina! Mira, yo te digo realmente, ahora voy a hablar con ella, te lo juro por Dios. Yo esto no lo voy a dejar así. No, por favor, no nos metamos más en este tema. Abril me acaba de decir un montón de cosas y lo peor de todo es que tiene razón. Pero toda la ilusión que teníamos nosotros de que se hagan amigas naufragó entonces. Sí, la verdad que sí. Pero no importa, te mando un beso. Otro grande, chao, un beso. ¡Melina! Vení, por favor, acá. Vení acá un segundo. Sí. Escuchame una cosa, yo no puedo entender. Yo te quiero apuntar esto a vos.
¿Vos le dijiste a Abril que yo te había dicho que ella estaba bajoneada para que le invites al pijama party? Y vos decime otra cosita. ¿Desde cuándo vos y Rocío tienen tanto interés en que Abril venga a mi pijama party? Bueno, yo... Y decime otra cosa. ¿Qué? ¿Desde cuándo vos y Rocío hablan de temas personales como que la hermana no tiene con quién salir? ¿Qué me estás interrogando vos a mí? No, solamente te estoy preguntando para ver si entiendo la historia. Es muy simple la historia. Yo me encontré con Rocío una vez en el mayorista. Ella me empezó a hablar de sus hermanos, yo empecé a hablar de mis hijos. Ella me dijo que tenía una hermanita, Abril, que tiene más o menos la misma edad que vos, que estaba medio bajoneada, y a mí se me ocurrió esta idea. Pero, pucha, evidentemente la manejé muy mal la cosa. Sí, muy mal la manejaste. Bueno, me equivoqué, perdón. Sí, te reequivocaste. Perdón, ¿qué me quieres hacer un juicio también? No. ¿Qué, estás enojada también? Muy enojada. Bueno, yo... Hola. ¡Abril! ¿Cómo estás? Bien. Sí, hola, Luis. ¿Qué tal? Mira, justamente le me estaba comentando el tema de pijama aparte y yo le te pido disculpas. Papá. ¿Eh? Sí. Sí, no, está todo bien, ¿eh? ¿Está todo bien? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, te quería preguntar que me olvidé qué traigo el pijama party. ¿Eh? No, nada, no te molestes. ¿Cómo? No, no, si igual no es ninguna molestia. Perdón, sí, chicas, una segunda. Papá, sí. Estamos hablando. Ah, perdón, sigan, no, disculpame, sí. Tonto. ¿En qué estamos? ¿Qué traigo para el pijama party? Lo que vos quieras. Ah, bueno, no sé, ¿te parece si traigo mis compacts? ¡Ay, bárbaro! ¿Estaría? ¿Listo? Bueno, listo, entonces quedamos así. Bueno, chao. Chao, Luis. Chao, querida. Chao, Abril. Te hago una pregunta, Melina. Sí. ¿Ustedes quieren volverme loco a mí? Vos me dijiste que ella no quería ir al pijama party y vos me dijiste que no la querías invitar al pijama party. Eso era antes. ¿Cómo antes? Porque la verdad, las dos estábamos tan mal con lo que ustedes nos habían hecho que empezamos a caminar y caminar. Y después de caminar mucho, nos hicimos amigas. Ah, ¿se hicieron amigas? Sí. Y que te quede claro, que si Abril viene al pijama party es porque nosotras dos queremos, no porque ustedes quieren. ¿Eh? ¿Te imaginas? Ahora ya peleaste. Cuando pelea el otro, se muere la Yankee, se muere. Pero qué bien que te hizo a vos que te afanaran. Sos otro tipo. Soy otro, sí. Vamos, Aníbal. Mira, a los otros le damos. Toma, esta es la dirección del hotel donde pasa. No se reí. ¿Qué mierda? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué dice acá? ¿Qué es la dirección del hotel donde para la Higgins? Ahí, aquí, ahí, ya queda. A las 8:30 en punto en la puerta. 8:30 de la noche se va a comer un festival. Noche? ¿Qué pasa? No, de esta noche no. ¿A dónde? Es un desayuno de trabajo. Déjate, ¿no? Yo nunca desayuno, no. Déjate joder, no, no, en serio. ¿Ay, qué de verdad? No, en serio, que no quiero perder este negocio. No. ¿Y cómo es que ir? Así ya. Escúchame, hace otra cosa. Lleva tu auto y metele nafta. Te van a pasear por donde quiere, después me pasa todo lo vale. Ya lo vale, ¿no? Tranquilo. Aníbal, vamos para allá. Entrame un cafecito. Era una joda. ¿Dónde mierda consigo el auto ahora? Te das cuenta que soy un gil de cuarta, yo. Ahora Victoria no quiere que le enseñe a manejar. Me compré otra vez el auto al dope. Y bueno, Roquito, uno a veces mete la pata, ¿viste? Sí, pues yo la vengo metiendo muy seguido, Pipo. Pero es así, a veces la mina te mete en situaciones de ese tipo, ¿viste? Yo, por ejemplo, me casé 3 veces. Es verdad eso. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con el auto? Good afternoon. ¿Eh? I need your car, please. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te sentís mal? ¿Qué? No entendimos, ¿no? Y yo trato. No me gusta, sean dos piedras, me miran así como que estoy hablando en ruso. I need your car. Es tan simple. ¿Qué? Necesito tu auto, por favor. ¿Viste que te lo compraste al pedo? ¿Y a quién se lo presto? ¿A Marcelo o a Enzo? No hagas chiste, no. Ya sé, la querés sacar a pasear a Sabrina, ¿eh? No. Guarda no. Porque me vas a hacer pelota a los amortiguadores. No, ¿cómo? No, nada que ver, la tengo que ir a pasar a buscar a la Yankee. Ah, bueno. Mañana por el hotel de ella. ¿Y me lo va a cuidar? O sea, no me hagas que pregunte, hiriente. No me gusta que me digas, ¿sabes? Que te lo cuido como si fuera un hijo mío. Pero vos sos muy peligroso. No, ¿me lo va a prestar o me lo va a prestar? Sí, que te lo voy a prestar, pero mira, no es un 0 kilómetro, pero cuídamelo, que esta joya no tiene ningún rayón, tranquilo, ¿por qué me da la llave? ¿Y para qué te lo lleves ahora y yo para qué lo quiero? No, para mañana. Si mañana tengo que venir 7:30 de la mañana para que me hagas el peinado denso. Yo no lo sé hacer solo. ¿7:30 de la mañana? Un poquito tarde es. Marcelo, yo no me levanto a las 7:30 de la mañana. Quédate tranquilo, que te tampoco, ¿eh? No, esta vez me voy a levantar. Todo lo estoy haciendo por mi hermano Enzo. Olvídate, 7:30 de acá.